Buenos días, muy buenos días. Qué bueno que estemos a esta hora de la mañana. Agradezco profundamente el gesto de ustedes de aceptar escuchar y ver este programa y compartirlo. Por supuesto, estamos a través de Teleradio América 4512, eso dependiendo su señal de cable, y también estamos a través de nuestras redes sociales. Hasta este momento, desde temprano en la mañana, en mi canal, que es su canal, en esa comunidad que tenemos en YouTube, hemos estado compartiendo la audiencia del juicio, del proceso que se le sigue a Marlin y Marlon Martínez, dos figuras que, como saben, están implicados en el atroz asesinato de la jovencita Emily Peguero. El juicio ha comenzado temprano en la mañana, he estado transmitiendo hasta ahora. Estas son imágenes de archivo ya de cuando el Ministerio Público cerraba el viernes la audiencia con sus alegatos. Hoy le ha correspondido a la abogada de Marlin Martínez, Ingrid Hidalgo, perdón, quien ha estado hablando desde muy temprano. Vamos a ver una... brevemente una reseña de quién es Marlin Martínez, que es la que hoy está centrada y a quien están mirando los jueces en la historia de Indira Vázquez, la periodista Indira Vázquez, como saben, nos ha estado acompañando en los últimos días. Martínez, la madre de Marlon Martínez, era candidata a alcaldesa de Villa Tapia y también aspiró a diputada por el PRD. Y aunque nunca ganó, llegó a desempeñarse como funcionaria pública, como al momento de su destitución era subdirectora de pasaportes. Desde la desaparición de Emily Peguero, sus padres vincularon a Marlin Martínez. Sin embargo, su respuesta a la familia fue a través de esta rueda de prensa. Me siento igual o peor de cómo ellos se sienten, porque realmente le pido a cualquier persona que haya visto a Emily que por favor que dé una información a los medios, porque nosotros realmente lo que queremos es que se aclarezca el caso, porque ella le dijo a mi hijo que la dejara en el cruce, él la dejó, en ningún momento se le prohibió el apoyo que se le iba a dar a ella, y estamos apoyando a la familia y no le estamos corriendo, aquí estuvieron los familiares de ella. Trató de disimular su accionar, apelando a su posición de madre. Una situación muy difícil, que yo quisiera que los medios la respetaran un poco, porque es algo muy, muy tedioso para nosotros. ¿Y cuanto a las acusaciones, qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decir de la acusación? El Ministerio Público. ¿Dicen que usted actuó como cómplice en el hecho? No, jamás, yo actuó como una madre. No, no soy cómplice. Porque... Pero en la población creció el resentimiento contra ella. Su carácter impetuoso, bravío e iracundo salió a la luz en la primera revisión de la medida de coerción. No como el abogado de la defensa, que duda, joven, de usted, que duda del fiscal, que duda del magistrado, del procurador general de la República, porque él fue la sede de un contrato de detención. Donde mi abogado, yo tengo ahí, desde que llegué a la fe, estoy en represión, donde estoy privada de denunciarme con cualquier empresa. En más de una ocasión se le vio defender con vehemencia su postura. Pero no podía pensar, nunca estuve y nunca hubiese tenido que pasar algo así. Y los testigos que faltan, Marlin, que eran a favor suyo, ¿por qué no han venido? Porque la mandaron para España, porque la mamá de Menaro y una amiga. Con la visa que yo le busqué ese día. En el juicio de fondo, Marlin Martínez ha cambiado de estrategia. Ahora está callada y discreta. Así que los abogados
En la recta final al veredicto, Marvin Martínez se ha sensibilizado. De aquella mujer fuerte y soberbia, parece quedar poco. Hoy llora, necesita apoyo y en muchas ocasiones está cabizbaja. ¿Se habrá arrepentido o le tendrá miedo a la decisión de los jueces? Gracias a Indira Vázquez, excelente el trabajo que ha estado haciendo Indira. Ella se encuentra en este momento justo en la sala de audiencias de San Francisco de Macorís, donde hoy la abogada de Marlin Martínez está haciendo su exposición. Vamos a tener un resumen al final y por supuesto yo también continuaré transmitiendo en vivo los detalles de esta audiencia que ya hoy entra en estado de fallo. Veremos a ver si los jueces deciden fallar esta tarde, aunque es poco probable. Generalmente se reservan el fallo, ponen un día, tomando en cuenta que se trata de un caso ampliamente difundido. Aquí hay asesinatos como ese, o quizás no tan, tan expuestos, pero encontramos casos crueles también, que se resuelven rápidamente. Los jueces, sobre todo, son personas que no tienen abogados, muy litigantes. Los procesos se hacen más cortos. Generalmente cuando hay dinero y hay algo de poder, cualquiera que sea la causa, porque lo vemos en los juicios bancarios, por ejemplo, en los procesos penales que hemos tenido en este país, el caso Yena Jaibar, ese tipo, que es donde configuraría un caso de esta naturaleza como el que estamos observando. De modo que Marlin Martínez ha pasado de esa posición de arrogancia. Yo recuerdo que cuando comenzaba el proceso, que todavía ella era señalada como sospechosa, pero no se tenía una certeza ni siquiera del asesinato de la jovencita, pude comunicarme con sus parientes a través de alguien que tiene cercanía, que yo conozco y que tiene cercanía con ellos. Y la respuesta que recibí es que ese caso lo iban a resolver arriba, que no, que ellos no querían. Eso, respondiéndole a una periodista, miren ustedes el grado de impunidad con el que contaba esta gente. Pero bueno, de ese caso estamos pendientes, por supuesto, que todavía no ha terminado. Yo agradezco cada día a ustedes que nos prestan atención, que nos dejan entrar a sus hogares y que, por supuesto, están a través de las redes sociales. Retorno aquí para presentarles de inmediato a nuestro invitado de hoy. Hay un tema que estamos recuperando. El pasado fin de semana, el Partido de la Liberación Dominicana vivía un momento crucial. Algunos presagiaban que quizás habrían tensiones para escoger al el tipo de primaria que luego escogerá al candidato presidencial de ese partido. Sin embargo, dicen que el comité político se puso de acuerdo y finalmente decidieron realizar primarias abiertas. Hoy nos acompaña aquí el senador Euclides Sánchez, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, del Comité Central, además senador por la provincia de La Vega y ha sido funcionario en varias instituciones públicas. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Edith. Buenos días a todo el pueblo que te escucha. Yo sé que mucho. Gracias. Y nada, para mí es un honor estar aquí en La Cosa Como Es. Diciendo La Cosa Como Es, sí. Vamos a ver si podemos decir La Cosa Como Es del Comité Central. Tenemos esas imágenes rápidamente de lo que pasaba el pasado sábado cuando en el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana se asignaba el tipo de proceso interno que tendrán para escoger el candidato presidencial. Lo vemos y hablamos de lo que fue ese proceso, de lo que fue esa reunión en la que se supone también usted estuvo, el senador por la provincia de La Vega. Los compañeros de esta comisión organizadora de este encuentro del Comité Central de nuestro partido dirigirán los trabajos a desarrollar en esta importante reunión de este organismo que tiene un mandato en este proceso de la República Dominicana. Bueno, Euclides, esta situación que vivió el Partido de la Liberación Dominicana, habíamos visto la oposición del doctor Leonel Fernández a la realización de primarias abiertas. Y bueno, yo pude conversar con un dirigente del PLD, que por supuesto fuera de toda grabación, fuera del aire,
decía que el grupo de Leonel Fernández le pasaría el rolo al doctor Leonel Fernández si seguía con la idea de que se hicieran unas primarias cerradas. Al final parece que él admite que no tenía mayores posibilidades. ¿Cómo fue ese proceso previo y dentro de la reunión del Comité Central para culminar con esta decisión? Bueno, en realidad, diciendo las cosas como son. Sí, como son. Yo nunca entendí por qué razón Leonel Fernández y su equipo se oponían a las primarias abiertas. Porque es un procedimiento beneficioso para todos los partidos políticos. Pero vimos que de que se comenzó a tratar el tema, hubo una oposición que se entendía simplemente, bueno, como Danilo está de acuerdo con la abierta, pues nosotros estamos en contrario, estamos con la cerrada. Hubo un escaseo, que tú sabes bien, que hubo muchos artículos que escribió Leonel Fernández, muchos abogados constitucionalistas. Bueno, el comité político decidió una comisión de abogados para que fijara posición, si era constitucional o no. Bueno, se cayó eso, se le pasó al Congreso, al Senado, y luego la ley se volvió un conflicto, el trato, hasta que hubo cierto acuerdo y se concluyó en un artículo que contempla de que el esquema, ¿verdad?, de los partidos políticos, de qué tipo de elecciones quieren, debía de establecerlo el Comité Central de cada partido político. Eso fue lo que se acordó. Y entonces eso produjo un camino hacia un consenso. En la reunión del Comité Central del sábado pasado, que todos estábamos de acuerdo que lo mejor era llegar a un consenso, porque una posición de vencidos y vencedores políticamente no era muy recomendable. No importa quién venciera y quién fuera el vencido, porque en realidad todos los PLDistas estamos conscientes de que si no hay unidad no hay triunfo. Se buscó un mecanismo entonces, un mecanismo muy elegante, que fue que se aprobó que las primarias sean abiertas y se buscó entonces un mecanismo para tratar de complacer ciertos reclamos de los que estaban con la primera cerrada, en el sentido de que se cumpliera con que los estatutos de partido se pusieran en sintonía con la ley. Todo el mundo sabe que la ley está por encima de los estatutos. Ya, por supuesto. Pero es un requerimiento que ahora viene, que se acordó, bueno, que la primera sea abierta y simultánea. Una cosa que sí me llama la atención y creo que se repite es que, a fin de cuentas, la decisión previa la tomó el Comité Político. O sea, el Comité Político llega a un acuerdo y van a legitimar esa decisión ante el Comité Central. Todo parece indicar que, a fin de cuentas, el Comité Central es un órgano que no requiere mucho debate, ni mucha confrontación, ni mucho nada, porque generalmente el Comité Político adopta las decisiones y ellos le dan la bendición. O sea, uno no nota que ahí exista ni siquiera el más mínimo resquicio para debatir, sino que a fin de cuentas pudo reunirse solo el Comité Político y hubiese sido lo mismo. Sí, porque ocurre que el Comité Central del PLD tiene 626 miembros. Óyeme, el Comité Central del Partido... Debería ser un espacio más democrático. El Comité Central del Partido Comunista Chino, yo creo que tiene, son 150 miembros. China tiene 1.400 millones de habitantes. Sí, pero aquí eso es porque toda aquí, esa gente es para nada, para que tenga un puesto en el Estado. No, aquí nosotros tenemos un problema, y es que la falta de institucionalidad de los partidos políticos, ¿verdad?, y la permanencia en los cargos de las autoridades, la cúpula partidaria, crea esa deformación. ¿Por qué? Bueno, me quedo yo, ¿verdad? Entonces, todo lo que aspiran, vamos a entrar a una cuota de todo lo que aspiran. Nos quedamos todos y le abrimos la puerta, una puerta pequeña para que entre una parte. Y vamos creciendo. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo ningún tema se puede tratar en el Comité Central, Edith. Ningún tema, porque... Porque imagínate, tú 620 personas, ¿tú crees que es fácil manejarla? Ya. En temas políticos que son sumamente contradictorios. O sea, ahí ellos tienen mucho cuidado. Por eso es que tratan siempre
de llevar al Comité Central temas consensuados en el Comité Político. ¿Quiere decir que el Comité Central, a fin de cuentas, es como un sello? Es un sello, la cosa como son, ¿verdad? Que la cosa que como aquí, es, no vale para nada el Comité Central. Es algo protocolar. Es protocolar. Que no debía ser, pero lo es. Pero a fin de cuentas, se impone la posición del grupo del presidente de la República, y eso tiene mucho que ver con el control que ejerce sobre los miembros del Comité Central, porque maneja la cosa pública. Si hiciéramos una encuesta entre cada uno de ellos, o tienen empleos, o son empleados del gobierno del Estado, o tienen parientes, o tienen una vía que le permite, porque a fin de cuentas, eso es lo más cercano, el PLD, ese tronco, Comité Político, el Comité Central y todo lo demás. Entonces, el dominio de Danilo Medina es innegable. Sí. Y se demostró ahora. Es así, los presidentes tienen una preeminencia. En momentos en que son presidentes de la República con el partido, porque ¿qué es lo que ocurre? Y yo soy uno de los que lucha mucho para que los partidos políticos se sobrepongan institucionalmente a los hombres. O sea, en el PLD, igual que en todos los partidos políticos de la República Dominicana, los partidos siguen a los hombres, pero los partidos debían de estar por encima de los hombres, porque los partidos son instituciones políticas, deben de ser instituciones políticas. Si los partidos políticos fueran instituciones políticas, todas esas discusiones que se ven internamente de los partidos no ocurren. El caso de China. China, el Comité Central del Partido Comunista China está por encima de los presidentes de China. Pero aquí no, aquí los presidentes están por encima de la institución política. ¿Qué une al PLD hoy? El tener el Estado, tener las cuentas estatales. Al PLD lo unen, el Estado. Diciendo las cosas como son, el Estado Dominicano. O sea, saben que tienen, que la única posibilidad de permanecer en el Estado administrando la cosa pública es estando juntos, estando, y por eso se juntan. Estando juntos, a pesar de la dificultad, porque aunque tú ves que se salió bien del sábado pasado, pero viene una lucha interna, ¿entiendes? Viene una primaria abierta, simultánea, en donde se van a discutir cuáles serán los candidatos a la presidencia de la República, que es la aspiración más competitiva que hay. Que hay que ver cómo se va a manejar eso. Entonces, oigan eso, es muy importante. Al PLD lo une el Estado Dominicano, que es lo mismo que decir las cuentas nacionales o la vaca. Porque hay una canción por ahí que dice, esa vaca que sigue dando leche, esa es la que une. Bueno, también hay una gestión de gobierno que es buena también, porque si tú ves que el PLD tiene como partido político una valoración de un 52%, eso indica que una gran cantidad de dominicanos que no tienen que ver con la política están valorando la obra de gobierno del PLD, que cabeza Danilo Medina. ¿Y la que no tan solo la parte política tiene tanta preeminencia, porque en la sociedad, por ejemplo, el problema, el trabajo que se está haciendo a nivel de la educación le da mucho valor agregado al gobierno. Lo mismo que la visita sorpresa, hay temas que le dan mucho valor al gobierno, y ese valor agregado que le da en simpatía el pueblo al gobierno se lo pasa al PLD. Que por eso que yo nunca he entendido cómo es posible que, porque Danilo es el presidente de la República, ¿verdad? Pero la valoración que tiene el PLD es el responsable de esa valoración. Entonces, todos los que están aspirando tienen que mirar con mucho cuidado la condición del presidente de la República. Vamos a ir a la pausa y regresamos en esta conversación con usted. Euclides Sánchez, que como saben es senador por la provincia de la BE, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Hablamos de otros temas con él. ¿Podemos irnos? Presidente del partido en la Vega. Sí, presidente del partido en la Vega, que es una autoridad en los pueblos. El presidente del PLD en la Vega, comandante de allá. Donde no hay institucionalidad. Donde los partidos no tienen institucionalidad, no ocurre eso. Pero recuérdese lo que hizo el de Puerto Plata, que le dijo, ¿usted se cree que usted a uno de AMEP era el presidente del partido? ¿Qué es lo que usted se piensa? Usted no sabe con quién usted está hablando. El presidente del partido, todo el mundo tiene que andar pianito. No. El jefe de que no policía crea. Y el coronel, claro. No. En el PLD eso no es así, te lo digo yo. El fiscal del pueblo, yo me recuerdo cómo era en el Ceibo. No, al contrario. No, vamos a ir a sí. Y todos los empleos dependen del presidente. Tampoco, mija, yo quisiera. Hacemos el cambio, vamos a ir con la cara del doctor Leonel Fernández a la pausa para que vean la felicidad que expresa. Ustedes miren a ver, ¿qué tan feliz es el doctor Leonel Fernández cuando dice, hemos llegado a un acuerdo todos juntos aquí, para que a fin de cuentas lo que hacía era que anulaba
el criterio que él tenía de que las primarias fueran cerradas. Le dejamos con el doctor Leonel Fernández, hacemos el cambio y regresamos en esta conversación. Hoy es un día de gran regocijo para la familia peledeísta y para el pueblo dominicano. Con la decisión, en la reunión de su comité central, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, contrario a los lúgubres vaticinios esgrimidos por determinados sectores, ha dado muestras de madurez política, sentido de unidad y fortalecimiento institucional. En base al diálogo democrático y respetuoso entre sus miembros, se arribó a un consenso sobre tres puntos.